Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción, que cada semana le trae las principales informaciones de lo que ha ocurrido acá en la capital de la región del Biobío. Y vamos a partir contándoles sobre una agradable experiencia que tuvieron jóvenes de Barrio Norte. Se trata de la visita del compositor y músico nacional Manuel García, que estuvo en una jornada compartiendo con estos jóvenes principalmente para motivarlos e incentivarlos a que sigan el camino del arte y de la música. Esto se desarrolló en el marco de las distintas actividades que está realizando la Municipalidad de Concepción en el marco de Concepción, Ciudad Creativa de la Música, declarada por la UNESCO. Las dependencias de la Delegación Municipal de Barrio Norte en Concepción se llenaron de música y entusiasmo durante un encuentro especial entre más de 40 niños, niñas y jóvenes de la Orquesta Infanto Juvenil de Barrio Norte y el reconocido artista nacional, Manuel García, organizado por la Oficina de la Infancia de la Delegación Municipal de Barrio Norte. Aprovechando su gira por la ciudad, Manuel García se tomó un espacio en su agenda para compartir con los jóvenes músicos de la comuna. Durante la emotiva jornada, los jóvenes músicos tuvieron la oportunidad de interpretar dos composiciones frente al autor de éxitos como La Danza de las Libélulas, quien también participó activamente compartiendo un cuento de su autoría titulado El Grillo Crispín. Además, Manuel García dedicó palabras de aliento a los niños y niñas, motivándolos a continuar practicando y aprendiendo música, resaltando la importancia de este tipo de encuentros en los barrios de la comuna. Bueno, este es un momento muy emocionante. Yo, Concepción es una ciudad que la siento como mi casa. Soy Manuel García, artista chileno. Me formé también en los barrios chilenos, donde la música es parte de la tradición oral, parte de la sabiduría de nuestros pueblos. Hacerla crecer y enriquecerla con nuevos lenguajes, como ocurre acá, es una oportunidad enorme para los niños, y también niños y niñas nos dan a nosotros la oportunidad de disfrutar de su talento, de su trabajo, de su tenacidad y de transformar finalmente el país para bien en torno a lo que significa algo que estuvimos conversando en este encuentro, que es el sentido amoroso de la comunidad. Además, los padres y apoderados presentes en la actividad agradecieron el apoyo sostenido en la Delegación Municipal para fomentar y crear espacios para que las y los jóvenes de la comuna puedan desarrollar sus habilidades y talentos. Y hoy día nos sorprendieron con esta actividad con Manuel García, muy agradecida de él, muy agradecida de la delegación, del alcalde también, porque son instancias como estas las que ayudan y apoyan a los niños y les da inspiración para continuar, para seguir practicando, para seguir con su arte, ¿cierto? Y así los motiva más para seguir más adelante y con más energía y con más ánimo. La Municipalidad de Concepción y la Delegación Municipal de Barrio Norte reafirmó así su compromiso con el fomento y las actividades culturales y educativas que promuevan el talento y el crecimiento personal de los jóvenes de la comunidad. Este encuentro marca un hito en la trayectoria de la Orquesta Infanto Juvenil y refuerza la importancia de generar espacios de encuentro y aprendizaje en la comuna. Y relacionado con la noticia que le contábamos anteriormente, también les vamos a contar otra, también en Barrio Norte, pero está enfocada principalmente a las y los jóvenes de la Orquesta Infanto Juvenil de Barrio Norte, que recibieron una importante indumentaria. Esto les permitirá realizar de forma adecuada las distintas presentaciones que tiene este conjunto, y además es parte también, como le habíamos dicho, de las tareas en las que se enfoca la Municipalidad de Concepción para seguir fomentando el arte y la cultura, pero sobre todo la creación musical. En una emotiva ceremonia desarrollada en la Delegación Municipal de Barrio Norte, 60 niños y niñas pertenecientes a la Orquesta de Coro Infanto Juvenil de Barrio Norte recibieron nuevas indumentarias correspondientes a sus uniformes. Este significativo aporte, evaluado en más de 1,5 millones de pesos, representa un apoyo esencial para los jóvenes músicos y cantantes de la comuna. Son 60 familias de Barrio Norte que acompañan, creen y le dan vida a la Orquesta Infanto Juvenil y Coro Infanto Juvenil de Barrio Norte. Hoy día la orquesta tiene coro y la ciudad
tiene Barrio Norte y Barrio Norte tiene esta expresión de cultura, de identidad. Y hoy día los chiquillos están con indumentaria nueva que les va a permitir expresarse artísticamente en importantes escenarios, distinguiendo de esa manera que hay una pertenencia al territorio de Barrio Norte, una manera distinta de hacer cultura, una tradición ya que está instalada y consagrada y que acaba de tener una muy lúcida representación en el encuentro regional de coros y de orquestas del territorio de la región del Biobío. Ya que uno aprende a trabajar conjunto con colegas que están tocando lo mismo que tú y uno aprende a tocar lo mismo que está tocando el otro, aprender a ayudar al compañero, aprender a dejarse ayudar también. Y yo encuentro que es muy importante dentro de cualquier comuna, en especial aquí en Concepción, porque Concepción es un lugar grande y que hayan varias orquestas y en distintos lugares, incluso en lugares que uno de repente considera muy lejanos, es muy importante, porque al final niños hay en todos lados, niños de todas edades, desde muy pequeños hasta muy grandes, que al final igual es muy importante dentro de la formación de una persona aprender sobre la música, aprender a tocar un instrumento, aprender a distinguir ritmos. Y al final es una entretención, fuera de que vayan o no a quedarse con eso como carrera definitiva, es muy importante que tengan algo que hacer más allá de lo que uno está acostumbrado. Es un apoyo de verdad para los niños, o sea, los saca de su ambiente, es cierto que están siempre encasillados, cierto, en su estudio, y los sacan a demostrar el arte y no solamente estar encasillados ahí en el celular, cierto. Entonces les abre otras puertas a los niños, tienen les cambian la mentalidad a los niños, entonces un switch ahí que les van cambiando, que los ayuda a pensar de otra manera. Para el municipio es prioritario apoyar iniciativas culturales que fomenten el desarrollo integral de los niños y jóvenes de la comuna, subrayando el papel crucial que desempeñan las artes en la formación de ciudadanos responsables y creativos. Estamos muy contentos acá en la delegación de Barrio Norte de poder entregar los herramientas e insumos a quienes forman parte de la Orquesta Infanto Juvenil de Barrio Norte. Es un aporte que hace el municipio entregándole vestimenta a nuestros niños y niñas y jóvenes que están participando en esta instancia tan importante para nosotros, como una forma de fomentar la cultura, la vida en comunidad, pero fundamentalmente manifestando la voluntad del municipio en seguir haciendo de Concepción una ciudad creativa de la música UNESCO. Empezamos con este trabajo hace muchos años, ya llevamos 8 años desarrollando esta tremenda iniciativa que se ha ido consolidando a través del tiempo. Yo creo que la ayuda que brinda la municipalidad aquí en la delegación de Barrio Norte ha sido absolutamente crucial y creo que es uno de los proyectos más lindos en los que me ha tocado trabajar en toda mi vida, porque la verdad es una cuna de arte, de compañerismo, de un ambiente muy sano que se da aquí, y eso creo que es absolutamente rescatable y realmente algo que se debería replicar en todos lados del país y no del mundo, porque es realmente una instancia única y realmente donde se pueden desarrollar como mejores personas y mejores ciudadanos al fin y al cabo. La entrega de estos uniformes no solo simboliza un respaldo tangible a los jóvenes talentos de Barrio Norte, sino que también refuerza la importancia de la colaboración entre la comunidad, las autoridades y las instituciones para la construcción de un entorno enriquecedor y lleno de oportunidades para los niños y niñas de Concepción. Y ponga atención en la siguiente nota porque les vamos a contar cómo el CESFAM Tucapel ha logrado implementar una importante innovación a través de la tecnología de la impresión en 13 dimensiones. Han logrado crear distintos formatos para poder crear ayudas técnicas para pacientes, pero también han creado algunas plantillas en lenguaje braille. Con esto han logrado tener importantes soluciones bastante prácticas y de bajo costo. La aplicación de la tecnología tiene oportunidades infinitas para poder resolver de forma práctica problemas cotidianos que puedan cambiar también notoriamente la calidad de vida de las personas. Es el caso del CESFAM Tucapel, que ha innovado y aprovechado la tecnología para ayudar a una mejor experiencia de sus usuarios. Por ejemplo, una de las aplicaciones fue la impresión 3D de señaléticas en braille, beneficiando a sus usuarios con discapacidad visual. Esta acción forma parte del proyecto Co-Construyendo Espacios Inclusivos en CESFAM Tucapel, postuladas en el año 2023 al Programa de Apoyo a las Buenas Prácticas en Participación Ciudadana y Fortalecimiento Comunitario en Atención Primaria de la Salud. Nosotros postulamos una buena práctica en el Servicio Salud Concepción, donde se nos otorgó la posibilidad de comprar una máquina, una impresora 3D, y desde allí empezar a hacer distintas señaléticas en braille.
Eso fue el piso, porque después nos dimos cuenta de que a través de esta máquina y de la incorporación de profesionales y sobre todo del equipo técnico que está detrás también y apoyando esta labor, pudimos ampliar este beneficio a otras áreas, como por ejemplo hacer ayudas técnicas particulares, personalizadas, por ejemplo, para personas que tienen problemas para la escritura, hacer adaptadores o adaptadores también para los utensilios de cocina, para que puedan llevar la cuchara a la boca. El CESFAM Tucapel detectó una falta significativa de adecuaciones específicas para personas con discapacidad, especialmente en áreas relacionadas con la comunicación, acceso y tránsito seguro. Aunque existen adaptaciones generales de infraestructura, estas no satisfacen completamente las necesidades de las personas con discapacidad. Este grupo representa el 20% de la población chilena, con un 8.2% correspondiente a discapacidades visuales. Nosotros hicimos el proyecto, ¿cierto? Y una vez que ya llegaron las impresoras, nos encontramos con este desafío de saber cómo trabajar también, por ejemplo, para hacer la señalética, cómo poder obtener información en relación al lenguaje braille. Entonces empezamos a trabajar con el equipo y un kinesiólogo, Arturo, él estuvo investigando y trabajando igual con usuarios que él tiene con discapacidad visual. Entonces fue así como fuimos generando esta señalética, a través como del relato de nuestros usuarios, de las dificultades que ellos tienen acá en el CESFAM, por ejemplo, dificultad para acercarse, para obtener información, para infraestructura, para el acceso. Reconocer, digamos, la labor del director, ¿cierto?, donde hace partícipe a la comunidad de todos estos proyectos. Lo hemos trabajado juntos desde años, desde el 2013 que estamos trabajando, digamos, en innovaciones, y este proyecto de co-construyendo, digamos, un espacio inclusivo para el CESFAM Tucapel, lo analizamos con la dirección y con el director, y gracias a eso, digamos, obtuvimos estos recursos para implementar una serie de cosas que van a ayudar a la comunidad. Gracias al financiamiento obtenido, se adquirió una impresora 3D que ha permitido la fabricación de señaléticas en braille. Pero no solo eso, también se han aprovechado estas tecnologías para la aplicación de diversas soluciones a bajo costo, sobre todo en piezas y herramientas del área de la salud que no son accesibles por su alto precio. En sí hay muchas cosas que hay que ver como antes de imprimir algo. ¿Cuál es la funcionalidad a la cual se le va a aplicar? Que no es lo mismo hacer un diseño que es algo solamente una imagen o algo estético, que solamente no va a resistir cargas, por ejemplo, o que va a ser simplemente algo de bonito, a algo que tenga que resistir cargas, que tenga que tener un relleno sólido, que pueda generar distintos tipos de soporte, porque está la tracción, la inducción, la torsión que van asociados a los elementos, que uno tiene que igual tomarlo en cuenta al momento de hacer un diseño, el tipo de relleno que va asociado a eso. Entonces son hartas cosas asociadas. Entre la medicina, aquí afortunadamente igual se ha estado dando esta instancia como para poder ver distintas cosas, y en el apoyo del servicio de en este caso del paciente, que puede mejorar su calidad de vida asociándolo a eso. De esta forma se ha logrado implementar una oficina dedicada a la creación de herramientas específicas diseñadas, modeladas y fabricadas por el propio CESFAM Tucapel con resultados exitosos. El objetivo es seguir con esta iniciativa y seguir innovando para beneficio de toda la comunidad usuaria del CESFAM Tucapel y replicar para los distintos establecimientos de la salud pública municipal. Y una buena noticia recibieron las vecinas y vecinos de la Villa San Francisco, porque ya pronto verán concretado el proyecto de la biblioteca y un centro comunitario que le permitirá desarrollar distintas actividades sociales en su sector. Todo esto va de la mano de los proyectos del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una tarde llena de alegrías vivieron los vecinos de la Villa San Francisco en el marco del cierre y firma del contrato para la construcción en su sector de una biblioteca y un centro comunitario. Iniciativa desarrollada por el programa Quiero Mi Barrio, la cual se ejecuta en alianza entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Concepción. Yo creo que acá se viene a cambiar la vida de las personas, se les entrega dignidad, donde también los vecinos y vecinas se involucran, donde priorizan sus proyectos. Cuando comenzó el Quiero Mi Barrio, que es la Vía San Francisco, muchas ideas, querían hacerlo todo, pero después fueron entendiendo que había que priorizar, porque la plata no era eterna, por lo tanto había que
poner el foco en los proyectos que íbamos a priorizar con la comunidad. Así que muy feliz y muy contento. Estos proyectos implican una inversión de 466 millones e iniciarán obras en el mes de julio y deberían entregarse a la comunidad en el verano de 2025. Ya estamos con un cierre ya de una de las etapas que implica el Quiero Mi Barrio. Ya están de salida los equipos que estuvieron apoyando a los vecinos y vecinas de este sector San Francisco, de la comuna de Concepción, pero también estamos hoy día mismo entregando buenas noticias porque los proyectos se inician ahora en el mes de julio, proyectos que van a estar dentro de los primeros meses del año 2025 ya ejecutados y entregados a la comunidad y por lo tanto cumpliendo con el anhelo de los vecinos y vecinas y de la señora Carmen, en especial, que mencionaba que ella cree en las autoridades, cree en sus vecinos y vecinas también, y en eso estamos hoy día con la certeza de que se les van a poder entregar estos proyectos que ellos mismos, los vecinos y vecinas, definieron. El proyecto de la biblioteca comunitaria implica 262.716.452 pesos, mientras que el centro comunitario 204.531.237 pesos. Ambas serán ejecutadas por la empresa Torre Fuerte. Muy contento y agradecido del Quiero Mi Barrio, porque fuimos afortunados con el que estuvieran aquí, porque vamos a tener una sede comunitaria nueva, una biblioteca nueva, espacios que se van a recuperar, el Parque Las Taguas, este lugar aquí también, donde está el paradero, también se va a mejorar, que es la entrada principal de nosotros. También se logró recuperar el puente, también las luminarias, el puente Andalien, que es un puente histórico para nosotros y es el único acceso que nosotros tenemos acá a la población. Si se le suma a estas iniciativas otras dos obras que debieran iniciar sus trabajos durante el segundo semestre de este 2024, que son el proyecto Borde Río Parque Las Taguas y el Paseo Andalien, con una inversión de 700 millones y 172 millones respectivamente. Y gracias a un convenio entre la Universidad del Biobío y la Municipalidad de Concepción se logró implementar un curso de emprendimiento para vecinas y vecinos del sector de Collao y también de Palomares. Esto es parte de las iniciativas que impulsa la Municipalidad de Concepción para apoyar el desarrollo económico local. Un total de 42 emprendedores del sector Collao Palomares fueron los beneficiarios de la alianza entre la Universidad del Biobío y la Municipalidad de Concepción, la que permitió que se certificaran en la Escuela de Formación en Emprendimiento Nivel 1, la que tuvo una duración de 12 sesiones presenciales y digitales, dictadas por alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Casa de Estudios Superiores. Bueno, para nosotros es muy importante este convenio de colaboración que tenemos suscrito con la Municipalidad de Concepción, porque justamente compartimos un servicio público, compartimos todo lo que es la colaboración, la cooperación, la enseñanza a las personas. Y por lo tanto, para nosotros tener esta escuela de emprendimiento y formar parte de este desarrollo es muy importante porque va justamente con la misión que tenemos dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales. La iniciativa fue liderada por la Oficina de Fomento Productivo del municipio, quienes llevan varios años trabajando con la UBB en temáticas como talleres de contabilidad, programa de asesorías personalizadas para emprendedores y emprendedoras y la operación Renta 2024, que permitió a alumnos apoyar a la comunidad en este trámite. Esto es parte del trabajo en alianza que tenemos con la Universidad del Biobío, la Oficina de Fomento Productivo, que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad y cuyos principales beneficiados en esta oportunidad, con este primer curso de emprendimiento, ¿verdad?, para mujeres y hombres emprendedoras y emprendedores del sector Collao, Nonguén, Palomares, Nonguén, permitió que 40 personas pudieran recibir gratuitamente esta capacitación en 12 módulos, en 12 sesiones, de cómo ser capaces de sacar adelante un emprendimiento. No solamente se requiere de ganas de hacerlo, de voluntad, de entusiasmo, sino que también se requiere de las herramientas necesarias para que sea un éxito. Este espacio de formación tuvo por objetivo entregar los conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de las ideas de negocios y el fortalecimiento de aquellos modelos incipientes, aprovechando las fortalezas de cada institución para promover el crecimiento económico, sostenible y garantizar el acceso de todas y todos los ciudadanos a una oferta programática de alta calidad y prestigio. Todo genial, de verdad que nos aclararon muchas cosas. Uno emprende y no sabe el monstruo en el que se está metiendo. Y con estas clases, oye, fue muy, muy buenas, de verdad que sí. Y los profesores ni hablar, o sea,
hasta el día de hoy sigue en contacto y a la orden para cualquier duda que tengamos. Entre los temas que aprendieron los emprendedores se cuentan desarrollo de ideas y validación, planificación estratégica, marketing, ventas, gestión empresarial y crecimiento, destacándose a 10 emprendedores que participaron en el 100% de las clases demostrando su compromiso. Bueno, de esta forma nosotros ya nos despedimos cerrando el informativo del día de hoy. Como siempre agradecemos el trabajo audiovisual de Fernando Clavería González en cámara, Patricio Rifa Massa en la edición y la lengua de señas de Gabriela Vara Santauer. Como siempre las y los dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y que se informen de todo lo que ocurre en la comuna en el sitio web www.concepcion.cl. Ahí usted también podrá acceder a los distintos servicios que ofrece la Municipalidad de Concepción. Recuerde vernos a través de nuestro canal de YouTube y también el programa acá en las pantallas de TVU los viernes y también los días lunes. Nosotros nos vemos la próxima semana en una próxima edición de Ciudad de Todas y Todos. Hasta pronto.